Hoy en Cómo se hace vamos a germinar unos rábanos para nuestra huerta urbana, estas huertecitas que nos preparamos en casa. Para ello vamos a utilizar un sobre con semillas de rábano, como estas que tenemos aquí, y vamos a necesitar primero una servilleta o un par de servilletas de estas de celulosa de papel. Así que vamos a abrir el sobre, vamos a extraer las semillas y vamos a ver cómo germinarlas muy rápidamente. Entonces tenemos la primera servilleta de celulosa doblada y la vamos a humedecer con agua. Ahora vamos a extraer las semillitas y las vamos a repartir por toda la servilleta. Yo voy a hacer unas cuantas y este proceso lo voy a repetir una vez por semana. Así después conseguiremos tener nuestros rábanos siempre fresquitos en la mata y listos para consumir. Si los hacemos todos al mismo tiempo, tendremos 80 rábanos que no vamos a poder consumir en una semana. Entonces, ahora cubrimos con otra servilleta de papel, también la humedecemos con agua. Y la vamos a pasar a una especie de invernadero. Yo voy a utilizar esta bandeja con su tapa, pero podemos utilizar una botella de estas de agua vacía, donde podemos preparar un pequeño invernadero. Y a continuación lo cubrimos para que no entre ningún tipo de luz. Han pasado 48 horas y vamos a ver la germinación. A mí me han tardado 2 días, pero es posible que si hace buen clima, en un día las tengamos listas. Ahora vamos a utilizar un tetabric. Hemos quitado la parte de arriba y llenamos con turba, un poco de fibra de coco y un poco de perlita. Lo mezclamos todo bien y humedecemos. Ahora vamos a pasar las semillas germinadas y las vamos dejando a cierta distancia unas de otras y las vamos dejando caer sobre nuestra turba. A continuación cubrimos con una capa muy fina de turba. Apenas pondremos 1 centímetro o quizás un poco menos. Lo repartimos bien y volvemos a humedecer. Opcionalmente podemos poner una servilleta de papel, de estas de celulosa, como hemos utilizado antes, o la misma servilleta, y esto lo que hará es mantener mejor la humedad y que no traspase la luz. Han pasado 2 días, aquí tenemos los cotiledones de nuestros rábanos y lo vamos a dejar otros 3 o 4 días más. Como vemos, ha crecido los cotiledones y en breve pasarán los cotiledones a dar paso a las hojas verdaderas. En este momento ya podemos extraerlo, por ejemplo, con un tenedor y lo pasaremos a nuestro macetero o jardinera o una mesa de cultivo. En mi caso voy a utilizar una jardinera. Entonces con el tenedor lo extraemos siempre con el cepillón intacto. Con un bolígrafo o un lapicero, a modo de ejemplo, abrimos una pequeña abertura y metemos el cepillón dentro. Y así lo haremos con todas nuestras plantitas. Importante siempre que no le falte la humedad. Regamos una vez que hemos puesto las plantitas para que se asienten en la tierra. Y las sacaremos al balcón o un lugar donde haya un espacio de sol.
Han pasado 2 semanas, aquí ya tenemos las hojas verdaderas que han dejado paso a los cotiledones y en breve tendremos nuestros rábanos listos para comer.